Amigo, nueva formación, nueva táctica para reventar a tus rivales o intentar sobrevivir a este handicap y a este matchmaking tan difícil que seguimos teniendo en FC25. En el día de hoy tenemos las tácticas e instrucciones de la 4-3-1-2. Vamos a seguir un poco con lo que llevamos la semana pasada, me gustaba mucho. Vamos a seguir con esos tres mediocentros. Creo que es fundamental, sobre todo para evitar esos triangulazos y pérdida en el centro del campo. Tener esas tres figuras me está gustando mucho para lo que estamos comentando, sobrevivir en el medio del campo. Y además vamos a cambiar esta vez los extremos por esa pareja de delantero-centro y ese mediocentro ofensivo ahí en segunda línea. Así que chicos, vamos a comentar todas estas tácticas e instrucciones para reventar este Foot Champion. Así que arrancamos, sube, que te llevo. ¿Quieres hacerte con el mejor equipo del juego? Pues compra tus monedas en MMO, la mejor página de compra-venta de moneda. Si no te gusta tradear o se te hace un mundo grindear, MMO es la web más fiable para conseguir FC Coin al instante. Utiliza el código BARBA para llevarte un descuentazo del 5%. Tienes el link en la descripción. Y como siempre, chicos, dale like a este tipo de vídeos para que sigamos creando este contenido. De hecho, dale like a todos vuestros vídeos de todos los creadores de contenido que más os gusten. ¿Me gusta este vídeo en YouTube? Le doy like. Y si también quiero comentar, aunque sea con una carita, un emoji o lo que sea, nos ayudáis muchísimo, chicos, para que salgamos recomendados a más gente, para también que nos moneticen muchísimo mejor. Así que ya sabéis, apoyar con ese like que se tarda un segundito. Y en el día de hoy, chicos, pues esta táctica, la verdad que lo que estamos haciendo es darle un enfoque similar a lo que tenemos semanas anteriores, pero sin que haya demasiada variación, pero sí buscando un poco las alternativas que podemos tener, sobre todo con las nuevas adquisiciones que vamos haciendo a lo largo del camino, como este Ococha, ¿no? La figura de los tres mediocentros, como he dicho, me parece fundamental en esta formación, y vamos a aprovechar también la subida de esos carrileros que son muy buenos dando centro. En este caso, yo tengo estos delanteros, pero si podéis tener un perfil delantero-centro que acompañe a otro más ágil, mejor. Si tenéis, por ejemplo, la opción de un Weghorst o un Harry Kane, Lewandowski, alguien que remate muy bien de cabeza, viene muy bien. ¿Por qué? Porque con los centros de Diogo Dalot, con los centros de Jesús Navas, con los centros de vuestros carrileros que realmente centren bien, os vais a hinchar de marcar goles, ¿vale? Luego un poco la figura aquí, este jugador va a ser un poco el Ronaldinho Gaucho, el Neymar, la clase, la filigrana, el que tiene toda la zona de movimiento libre para él. Pero bueno, no me extiendo demasiado por aquí, chicos, y vamos a ver las tácticas e instrucciones directamente que le vamos a aplicar a esta formación, la 4-3-1-2. Fijaos. Como siempre, aquí tenéis el código de la táctica, que lo podéis copiar para probar las mismas tácticas a ver si os gustan. Yo lo dejaré también en la descripción y en los comentarios del vídeo. Fijaos, seguimos un poco en la misma línea. Para mí, la formación, el estilo de creación seguirá siendo equilibrado. Creo que es lo mejor para evitar un poco, sobre todo, cómo está el juego, el matchmaking, el handicap, que no toquemos demasiado este punto para que los jugadores y la IA no se vuelvan locos, chicos, porque ya bastante tienen con el handicap y con los servidores malos como para que los jugadores encima se queden bloqueados. Planteamiento defensivo igual, me gusta en equilibrado. Es cierto que mucha gente le gusta presionar arriba, pero ante partidos muy toscos, con conexión muy mala, al final no te presionan arriba, te van a generar mucho espacio, y prefiero mantener esas líneas en equilibrado y equilibrado, ¿vale? Sería esa la mejor alternativa. Con cuestión en los roles que le vamos a aplicar a estos jugadores, el portero me sigue pareciendo lo mejor, guardameta libre, con el enfoque equilibrado no tiene otra opción de enfoque, la verdad. Vale, esto hace que, bueno, podamos mover muchísimo mejor a lo que sería el portero, sale ante los triangulazos y para mí es el mejor rol de momento que tenemos en los porteros. Y luego la defensa, chicos, hubo un tiempo en el que estábamos probando también lo que sería marcador, pero me está gustando mucho el rol de defensa. Y si encima tenéis cartas como King o Saliba que tienen anticipador en plus y que además tienen el rol de defensa plus plus, pues es un hándicap, ¿no? Es brutal lo bien que defienden esta pareja de centrales con ese rol, y lo hacen muy bien. Así que la defensa, vamos a dejarle el enfoque defensivo. Luego nuestros carrileros, chicos, aquí tenemos la opción, porque tanto en mi caso, Diogo Dalot y Navas son jugadores que centran muy bien. Tienen el pase con rosca, que sería este de aquí, lo vamos a ver. Serían pase con rosca y muy buenos centros. Aquí Diogo Dalot tiene 84 de centros, pero sí tiene el de pase con rosca. Y en el caso de Jesús Nava, pues tiene también el pase con rosca, que me encanta para centrar, pero además tiene mejor centro. Efecto 88 con 91 de centro. Así que en este caso, chicos,
no me gusta que los dos sean carrileros ofensivos. ¿Por qué? Porque podemos luego a las contras quedarnos prácticamente en bragas por ambas bandas. Entonces lo suyo es que el que mejor centre, chicos, le ponéis carrilero ofensivo y enfoque equilibrado. Tampoco queremos ir demasiado, que nos mantengamos ahí un poco en la vertical. Simplemente estos jugadores, su función es subir, apoyar al medio centro, apoyar al delantero, centrar y volverse para defender también. Y el otro pues va a ser carrilero normal, con enfoque equilibrado. No quiere decir que este jugador no vaya a centrar o no vaya a subir. Es un carrilero, va a subir y va a centrar. Pero no va a subir tanto como puede subir Nava, o al menos ganar tanto el espacio y el córner rival. En el caso de Diogo Dalot, si queremos ganar el córner, pues sí tenemos que combinar un poco tirando paredes para que siga subiendo con el medio centro o con el delantero de turno. Luego para mí, chicos, sigue siendo esto, como he dicho, crucial en esta formación. Tener los tres mediocentros lo mejor que podemos tener actualmente, porque evitamos sobre todo esas contras, esas pérdidas. Al tener más jugadores en el medio del campo, si nos roban en el medio del campo, pues al menos tenemos tres jugadores para poder volver a robar. O al menos si nos roban a Pedri, tenemos siempre a Koke un poco más atrás, donde hace un poco la labor de mediocentro defensivo, donde va a estar ahí con este enfoque de contención y con el rol de contención y el enfoque defensivo, para rebañar los balones que podamos perder. Pero la presencia en el medio del campo es muy importante ahora mismo, con el handicap, el gameplay y como tenemos actualmente el juego. Luego los otros dos jugadores, para mí el mejor rol, a pesar de que Guti puede ser organizador plus, a pesar de que Pedri puede tener otro rol mejor, es todocampista. Estos jugadores van a estar haciendo la labor de box to box, porque son jugadores que pasan muy bien, son jugadores que tienen esa presencia física donde roban muchos balones. Te puede sorprender la cantidad de balones que te pueden robar este jugador. Y bueno, aquí vosotros podéis tener vuestro perfil. El típico Sissoko. Aquí podéis tener a Turán. Aquí podéis tener también a Concienciao. Todos esos perfiles os sirven para aquí, ¿vale? Simplemente los mediocentros van a tener el rol de todocampista. Y luego aquí hemos sustituido lo que serían los extremos por tener una pareja de delantero y un mediocentro ofensivo. En el caso del mediocentro ofensivo, chicos, este sí va a tener el rol de organizador plus, va a ser un poco ese jugador que se va a mover por toda la zona de ataque y mediocentro. Va a ayudar a los mediocentros, va a generar peligro, se va a buscar el espacio, va a combinar muy bien, va a hacer que combine muy bien delantero con mediocentro y además pues es un jugador que va a entrar muy bien en segunda línea. Se va a unir al ataque y te va a saltar de meter goles. Este jugador de aquí, para mí, si tiene la 5 de skill, sería esencial. Si tiene muy, muy buena pegada desde la frontal o tiro de calidad, sería esencial. Porque este es un poco la magia. La magia que tenéis que tener en vuestro equipo, ¿vale? Y luego, pues por aquí tenéis dos delanteros. Como he dicho, en mi caso, Griezmann, vamos a aprovechar que tiene el disparo de calidad muy roto. Así que un poco le vamos a aprovechar ese falso 9 con el enfoque creativo, para que esté un poquito más pegado a la que sería el área grande, para que no esté tan metido en la portería y poder tirar ese tiro de calidad. Vamos a aprovecharlo con este Griezmann. Y en el caso de vuestro delantero centro, o en mi caso Rashford, ponerle cazagoles. El delantero va a buscar la espalda al rival, va a estar todo el rato desmarcando. Se va a hacer su función, hartarse de marcar goles. Si tenéis cartas como Turán, como Rashford o con la nueva Evo, de Chiesa con disparo poderoso, pues vaya a marcar muchos, muchos goles. Barba, y si no tengo un Griezmann con disparo, pues bueno, aquí un poco yo lo pondría también cazagoles. Ambos jugadores lo pondría con cazadores si no tenéis este tipo de perfil, que sería muy buen rol para ganar la espalda, para tirar al equipo hacia arriba, ¿vale? Así que esta sería un poco la función, pero ya depende, como digo, del jugador que tengáis en el equipo. Resumiendo, para no hacerlo personal, pues tenéis vuestro portero, que si tiene guardameta libero en plus muchísimo mejor. Alisson es mejor que Ederson, yo lo tengo por la química. Luego la defensa, aunque no tenga el plus defensa, lo dejáis el rol en defensa porque me parece muy bueno. Y aquí, aunque no tengáis el plus, chicos, lo que estoy diciendo, aquí os estoy un poco personalizando, pero la idea de esta formación es que tengáis uno que sea carrilero y el otro carrilero ofensivo. Luego los mediocentros, que uno sea contención y que los otros dos sean todocampistas. Finalizar o cocha, pues, el mediocentro ofensivo que tenga el rol de organizador con movimiento libre. Y finalmente los dos delanteros que tengan cazagoles. Ese sería el resumen. Pero yo he adaptado un poco para que Griezmann tenga esa función de falso 9 y aprovechar el tiro de calidad. Pero si veo que no, cazagoles también le funcionaría muy, muy bien.
Y nada más, chicos, estas son las tácticas e instrucciones con las que estamos jugando esta semana, con las que vamos a competir y donde sacrificamos un poco los extremos. Si vosotros no queréis los extremos, pues metemos muchísimos jugadores en el área rival y le damos esa importancia también a tener dos delanteros que puedan finalizar muy bien. Así que me despido, déjame en los comentarios qué tácticas e instrucciones te gustaría que trajera por el canal, otra formación diferente, y nos vemos en un nuevo videazo. Un abrazo, chicos, y adiós. Yo recuerdo que estamos en directo en Twitch prácticamente todos los días a partir de las 11 de la noche, hora española. Te dejo por aquí el horario y también todos los links donde tú puedes acceder a mi Twitch y a todas mis redes sociales. Si quieres las mejores réplicas de camisetas de tu equipo favorito, estás de suerte con Foot24 Shop. La camiseta con mejor calidad y precio del mercado. Ya tienes las camisetas de la nueva temporada de la Eurocopa o de la Copa América e incluso camisetas retro o de años anteriores. Con el código BR tienes un 8% de descuento y si realizas un pedido mínimo tienes el envío gratis. Toda la información en la descripción de este video.